todos nuestros, a nuestros, este... ¿Pero por qué lo estás haciendo? A nuestros militantes y simpatizantes. Ahora resulta. No es cierto, buenas noches, ya estamos en transmisión. Buenas noches. En la gran fase. Buenas noches. Silvia Sigüenza. Silvita Sigüenza. Silvita Sigüenza, los bastantes de siempre y un invitado de más. Sí. Más pasando. Ya los conoce. Y ¿no? El colado culero menos. No, pero es de los de siempre. Sí, 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 sí. Yo sigo como invitado, en calidad de invitado, porque me tocó el Buen Fin, entonces. Mira. ¿Y ahora qué te van a quedar a comprar? Ese es el problema. No, lo que quiere es que le pongan a él los tamales. Para el Buen Fin, se pueden ir a pasear. Sí. Llevar sus tamales. Faltó y ya nada más llegan y se los comen, ¿verdad? Tiene que llegar a caminar. Así es. Así es. Todavía. ¿Cómo se llaman en el sur? Los tamales. Vaya el sur. No, sí. Pero los políticos saben bien de eso. Pregúntales qué son los tamales. Y ellos te van a decir. Saludos, Silvia, Silvia. Sí, eso va para todos los políticos. Para todos los políticos. Para todos los diputados. El agua. Silvita para diputados. Oye. Salud en agua con viernes. Salud con agua. Es boca, la verdad es boca, es boca. A ver, Julio. Por cierto, sí, don Julio. A ver, Julio, te toca. A mí que saludos para él. Bueno. Lo que pasa. Le digo, mamá, pon la grabadora. A ver si te acuerdas de este nombre. Sí. Ana Lilia Suárez. Sí. Pérez. Claro que sí, cómo no, desde mi primera juventud. Es así mi amiga, es. Ana Lilia. Bueno, nuestra amiga. Saludos, Jolly, sí. Miguel Ángel, Charlas Amenas. Es que estoy en la segunda juventud. Ya me dijo la doctora. Yo voy como en la cuarta, entonces. Que ya. Estoy en mi segunda adolescencia, así que puedo echar las canas al aire. Yo voy como la venteada, pero me va de bolillo. Yo no estoy echando. Nunca tenía una viejita enojona. Más también que dice Irma Hernández. Irma Hernández también dice, ya estoy presente, Sí, y en el hombre sí son puntuales, invita. Y dice que llevaré el vino también. Nos parece muy bien, ¿eh? Aquí te esperamos, ya, no importa que sea tarde. Tú dile a tu jefe no que son, tienes no que son tiempo, puntuales en el hombre. Necesitamos. Empiezan hasta una hora después. ¿Por qué tienen esa falta de respeto a los ciudadanos? ¿Quién se sienten no, que son? No tengo idea. Yo, de veras, si me dedicara a esas cosas de ir a desbaratarle sus numeritos, voy y me llevo a la gente. Señores, ¿por qué no tenemos que esperar? Vámonos. Y la gente se iría. En la mañana yo vi el movimiento que ya la fila donde yo estaba quería agarrar vuelo. Oye, no somos... Por nosotros están ahí. Por nosotros comen con manteca y con aceite de oliva sus ensaladas. Sí. Porque uno sabe de dónde salieron. Y se ponen sus uñas. Ajá. Y sus pestañas. Y sus pezuñas también se deberían poner. Y van y compran en tiendas departamentales carísimas, ¿no? Y es que no es solo el PRI, es el PAN, no, no, digo, más el PRI. Bueno, y se le suma el nuevo partido, ¿no? Morena. Sí, que... Y entonces que uno que les da el voto, ¿por qué se sienten los dioses del Olimpo? Pobrecitos. Tomen un curso de lo que es ser un político. Antes había político. Es que, ¿sabes qué? Pero la educación, como siempre decimos aquí en esta mesa de guates, ¿no? Siempre la... ¿Qué vas con tu mesa de análisis? No, perdón, me equivoqué de lugar. Sí, déjenos a chupar tranquilo. Oye, cállate de nada, no ya cállate. Dice Irma Hernández, llevaré el vino. Irma, me guardan un tamal. Abuelita de Batman. No, de hecho, algunos ya están asignados, ¿eh? Sí. Y precisamente. Ya tienen nombre. Están contemplados. Sí, está contemplado. Pero no he comido, Irma, a mí no me han dado. Pero viste que los de ella ya. Ya no, bueno. No, dijeron que son míos. Para mí. Oye, no, pueden hacer pedidos de tamales, Es que, ¿qué crees, Silvia? Ayer ahora sí que los compañeros de Cacheteando la Noticia, ¿cómo es? No, era de café y cajeta. Y terminó siendo que Cacheteando la Noticia. A ver, porque ese no me lo sabo. José Luis Ortega. De enlace Veracruz 212. Uno que va a ser el que, por cierto, está todavía la idea del libro. No me toques ese vals, amigo. No me toques ese vals, por favor. Ya mero. Ahí va. Clásico de los mexicanos. Ya merito. Ya no tardo. No me toques ese vals, amigo. Las tres mentiras del mexicano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, no acabo de entender por qué son, y lo digo con toda mi bocota, porque es una gente muy responsable con mis compromisos. ¿Por qué son? Sí, a las 8 y llegan a las 8, pero de la noche, 24 horas después.
Y sí, y el Pepe. Creo que es para alguien. No le voy a decir quién. Va por los hielos, va por los hielos. Es una mujer sumamente puntual, Silvia, ¿no? Todos sus compromisos. Desafortunadamente, sí. Fíjate, en la parte de la administración pública, se manejan dos agendas. Uno, la agenda del titular, de lo que sea. Y otra, la agenda que anuncian para los medios de comunicación y para los invitados y todo. Esta es una hora antes y él sabe que va, pero a mí me pusieron que es a las 12, pero a nosotros nos citaron a las 11. Y desde ahí empieza también. Claro, porque así se quieren asegurar que cuando ellos lleguen, todo el mundo... Para el padre aplaudir, les deberíamos aventar una naranja podrida. Claro, que nosotros no valemos, valemos menos que ellos, pues nosotros están ahí. No, sí, la puntualidad también es la una característica parte de la educación. Es respetar el tiempo del otro. Claro. Y además, como quieren que cuando ellos llegan ya está lleno y que les aplaudan, pero les voy a aplaudir a ellos y los tengo, tío, porque... Sí. Y a lo mejor no me dejen hablar, son mis En la urna del 2018. El químico Pepe, José Hernández Cruz, obviamente del hospital Luis José Nachano, integrante de la sociedad médica. Estuvo ya el doctor Arenas aquí, también lo invitaron, ¿no? Pues es cuate, ¿no? Sí. Ah, por cierto, hoy estrenamos el programa ya en YouTube, pueden ustedes encontrarlo. ¿Se dice YouTube o YouTube? ¿Cómo se dice? YouTube. Y bueno, la invitación para que también puedan suscribirse, para que nos sigan, ¿no? Ahí van a estar todos los programas. Y precisamente, el que se subió ya a esa plataforma, Miguel Ángel, es en el que está como invitado el doctor Arenas. Y en el que hablamos precisamente de Elenita Ponitoska con las cuchitecas. hablando de la zona ismeña. Así es. Sí, Pepe Hernández precisamente, anoche lo saludamos. Ahí lo saludamos. ¿En qué va? ¿Qué te dije? Los cuatro felices. Julio. Sí. Julio. Ana Lidia. ¿A quién? ¿Con mi vecino? Yo tengo fotos. A las 6 de la mañana estaba trabajando. Doña Lidia. Oye, Doña Lidia nos está siguiendo. No, buenas sí, noches. Ahí en el sur del estado nos están siguiendo, también en Campeche. Oye, en el norte del estado, ¿con quién hablaste hoy? Ay, con el padre Johnny es... La ley. Ah, Johnny, lo conozco. Ándale, ¿lo Johnny, es Johnny. ¿Lo vas a conocer? ¿Crees que vale la pena? Claro que vale la pena. Sí, es jesuita. Es jesuita y es de los, dijéramos, pocos sacerdotes, quizá, a lo mejor me esté viendo muy exagerada, pero él sabe que lo aprecio además y que hace rato que me llamó y que escuché su voz, me reactivó. El solo hecho de saber... ¿Quién era la voz del otro lado? ¿Hace cuánto tiempo lo... Hace unos 16, 17 años, ¿no? Más o menos, sí. En Poza Rica es el padre Johnny. Pero el padre Johnny en Poza Rica es la ley. Sí, es el encargado, así como dijéramos Solalinde por el lado del sur del país con los migrantes, es Bueno, sí, pero sí hay diferencia, creo que se diferencia mucho entre Solalinde y su show. En lo referente, por ejemplo, Miguel, al... La atención a migrantes. Exactamente, sí, que es tan importante, ¿no? Sí. Porque al final ellos pasan nada más. Hace varias décadas, ¿no? Estábamos siguiendo precisamente lo que ocurría con los migrantes, sobre todo del sur de, obviamente, del país, su tránsito por el estado de Veracruz. Y bueno, pues, sí hubo mucho contacto con todas esas personas y el padre Johnny sigue haciendo ese trabajo también. Era el padre Johnny, es el padre Johnny, bueno, en el norte del estado, que tiene ese contacto. El padre Modesto. Y también el padre Modesto Juárez, en el sur, en Minatitlán, que estuvo, ya falleció él hace unos 20 años. Sí. Sí, pero jesuita también. De aquí se fueron los jesuitas. De la escuela de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, precisamente, ¿no? Ellos surgen también de la...
de la teología de la liberación, del Concilio Vaticano II, allá por los 60s, y bueno, hay una corriente muy fuerte dentro de la iglesia, muy humana, muy terrenal también. Muy inteligente, ¿no? Que entiende bien al ser humano porque todos los días no se dedica a todo. No, es una parte intelectual, ¿no? De hecho, de la iglesia católica, solo escucharlo porque pues él tiene sus actividades, tener ese honor, bueno, para mí fue muy gratificante, ¿no? Yayis Trujillo. ¡Ay, mi Yayis! Bueno, hace tiempo que no compartimos una botella, ¿verdad, amiga? Ya llegó el aboro, avísenme. Oye, ya dijo Silvia que trae la primera, ¿no? Entonces Irma. Sí. Entonces ya se puede notar. Ah, Gabriel Aguirre Palomec de Minatitlán también. Estudiamos también Ciencias de la Comunicación en Veracruz, también estuvo Gaby. Ahí mira quién te mandó saludos también. Ay, claro, sí. Gracias, doña Lilia. Ah, toma. Sí. Mi mamá. Ya vio que sí. Saludos, sí, señora. Mira, doña Lilia. Como quiera, ahí me lo... Oye, Miguel. Sí. Está bien. Planteándole al asunto, pero ya terminó. Sí. Casi que me voy a meter aquí a la cámara. Sí. Mira, doña Lilia, y le quedaron bien ricos. No los fui a comprar aquí. Yo no puedo decirle porque no los fui a comprar. No saben igual. No. Por cierto, ¿verdad? No, bueno, tenemos... Son de utilería. Vamos a ver, yo también los voy a hacer. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Hay que sumar esfuerzos. Hay que ser del mismo equipo. Exacto, ¿no? Es que esos son reales, no como el café de utilería de ayer, ¿no? ¿De café? ¿De qué? De café con café. De cacheteo toda la noche. Saludos a José Luis, a Marisa. Saludos, José Luis. Arturo. Café con cajeta, ya basta. Bueno. Se queda, por favor. Sí. Respeten mis canas. Bueno, ahora tengo pintadas ahora, pero sí. ¿Qué viste hoy, Julio? ¿Dónde anduviste? Ay, comparecencias. Comparecencias, al final de cuentas no cambia nada, todo es lo mismo. Vamos, lo único que me pareció decente fue que ya no llegaron con acarreados, ya no llegaron con los trompos con miles de pastor, ¿no? Con miles de seguridad. No, ni a favor ni en contra. No, manifestaciones. No, súper tranquilo. Quería ir. Y llegaron los que ya, sí. Bueno, los 400 cerdos ya ahorita su dueño está, creo que en el tambo, ¿no? El buen castellano en la cárcel. Pero cárcel entre comillas, porque no está en el Cerezo, él ¿quién? Está... ¿Quién? ¿De quién estás hablando? César del Ángel Fuentes. Ah, yo creí que del otro. Ah, también. Hay algunos que también parece que no están ahí. Saludos a Mogoñé, por cierto. La parte de Oaxaca. Sí, entonces, por ejemplo, hoy llegó el secretario de Seguridad. Amigo también. Llegó el secretario de Seguridad Pública, llegó caminando. Amigo, se propósito. Con tres personas. No tomaban el Palacio Legislativo como lo tomaban anteriormente. Nos permitieron trabajar sin ningún problema. Claro, hoy era un gafete, ¿no? Sí, por ahí andaba el... Eso también impidió que no entrara gente que no debe de entrar, ¿no? Eso también es otro punto a favor. ¿Y cuál gente no debe de entrar? Pues gente que se hace pasar. Gente que se hace pasar por periodistas. Llegan nada más a extorsionar y entonces confunden porque dicen, todos los periodistas vienen a robar cuando son gente que nada que ver con el medio. Por eso luego les hablan de chambas. Por eso luego les hablan de chambas. Por eso les hablan de chambas. De veras que una señora ahí que dice que es diputada le llevó pastel o se lo llevó a no sé quién y no sé quién no estaba y... Si se equivocó de fiesta, de lugar de cumpleaños. De ciudad deportiva, les dicen en la Ciudad de México, ¿no? A los espacios deportivos estos. Sí. Yo no sé si se equivocó la señora de gimnasio. Yo no sé, porque ella era de tenis, era de pantalón de mezclilla, ella era de chaleco. Oye, pero por cierto, me decían alguien... Una falta de respeto. Alguien me decía en la Ciudad de Veracruz que los tenis no cuestan cualquier cosa, los tenis que trae la... No importa, pero... No, a lo que me refiero es que quiere parecer sencilla, humilde, pero no es cierto, ¿verdad? Es como los tenis del hijo de tu amigo, ¿cómo se llama? De aquel... De un tabasqueño. Sí, pero si yo usaba trajes de 125 mil pesos, ¿no? Sí, es igual, a eso me refiero, ¿no? Son tenis muy costosos tratando de parecer sencilla y humilde, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Tania Carola?
pues ayer hizo una expresión, llevó un pastel allá a la sesión que hubo de los diputados. Era para recordarle al diputado Vincent Rementería, que ha venido manteniendo en la congeladora una iniciativa, y se le hizo muy fácil hacer la expresión de que, bueno, como no estaba él, que no había acudido, y el pastel era, como hemos venido comentando, en agravio a esta actitud supuestamente del diputado, se le hizo fácil decir que como no estaba el diputado, bueno, échenselo a los reporteros, ¿no? O hay que llevárselo a los reporteros o repartírselo a los reporteros. Que se lo coman los reporteros. No son perros, ¿no? Los compañeros y las compañeras me pidieron que entregara al diputado Rementería un pastel conmemorativo de este primer año de tener la iniciativa congelada. Como el diputado no tuvo bien asistir a la sesión, se lo daremos a las y los compañeros de la prensa para que se lo coman. Y la prensa está ahí. Y ya la disculpa a veces no quita la... ¿No, verdad? No. Por cierto, doña Silvia, ahorita dice, la doctora Magdalena Ledesma Alor, ¿se la conoce? Sí. Dice, Silvia, tienes mucha razón, aborrezco a los políticos de hoy y la manera en que tratan al pueblo. Da tristeza ver la poca educación y sensibilidad que tienen. A ver hasta cuándo aguantamos. Conocí a Marco Antonio Muñoz, a Antonio M. Quirasco, a Fernando López Arias, a Hernández Ochoa, y a Rafael Murillo Vidal, todos ellos gobernadores. Y todos ellos decentes. Sí, dice, y ellos y sus funcionarios eran personas sencillas que trataban muy bien a sus empleados y al pueblo en general. Pero a partir de Gutiérrez Barrios, el gobierno se integró de funcionarios prepotentes, se perdió la tradición de estar cerca de sus gobernados y tratarlos con dignidad. Todo ese comentario. La razón tiene. Muchas gracias, señora. Gracias por el comentario. La doctora Magdalena. Y yo tengo un ejemplo, ya que siempre tengo un ejemplo, pero es que tengo muchos años, pero lo que se dice mucho, pues ya he vivido muchas cosas, ¿verdad? Y entonces un día estaba en la librería que hoy, no creo cómo se llama, la que está ahí en la esquina de, tampoco creo cómo se llama, cruzando la... Pero está, había una librería. En el centro de la escuela, bota para acá tantito, bueno, sí. Hay una librería, la Gandhi, sí. Entonces traían muy buenos libros y traía todavía los de la colección Aguilar, que eran obras completas, envasadas con piel, que eran preciosos, bueno. Sí. Entonces yo entré, pero yo era estudiante de medio pelo, y entonces pues ya los veía los libros, todo, pues estaban caritos, ya para uno, estaban caros. Pues ya, volteo y veo a precisamente a este, que siempre daba de chamarra, el gobernador, ¿quién era? López Arias. No, para atrás. Murillo Vidal. Para atrás. Quirasco. No. Muñoz. No. Antonio Muñoz. No. Ahí no. Ahí sí, ya. Ahí bueno, que siempre, ah, no, ahí no me lo ella mencionó a Antonio Muñoz. Ah. Es Muñoz Tumbo, ¿no? Antonio M. Quirasco. Uh-huh. Fernando López Arias. Rafael Hernández Ochoa. Ah, don Rafael Hernández Ochoa, que siempre andaba con su chamarra. Sí, de papás, que sí, ya no me tocó. A mí sí. Y entonces decía, bueno, me saludó, le digo, no, buenos días, niño, porque así le decía. Sí. Entonces ya me fui y le dije, oye, ¿cuánto cuesta el libro ese? Dice, no, pues ese ya es de usted. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, el señor gobernador lo pagó. Porque me acuerdo que me preguntó, me dice, ¿le gusta ese libro? Le digo, sí, sí, me gusta me gusta leer. Se despidió. Y lo dejó pagado, ni siquiera fue y me dijo, ya le pagué su... No, eran gentes decentes. Y caminaba, ¿no? Sí, discreto. La actitud de si pobre, una pobre mona le gusta leer. No, no, mi libro, ¿cuál es mi problema? Y se acuerda lo de siempre. De esto, sí. Y se acuerda otro, pero por otras cosas. Sí, sí, sí. Fíjate, hay otro comentario. Bernardo Osuna es un amigo. Él ya te sigue también por Facebook, ¿verdad? Un saludo, Bernardo. Él es un mazateleco sinaloense, un amigo con el que trabajamos en Matamoros. Coincidimos en Matamoros, en el Mañana de Matamoros. Él es editor, un diseñador excelente, tiene su agencia también y nos sigue también Bernardo. Él comenta, los comportamientos que acompañan al poder pueden alterar el funcionamiento del cerebro. Los comportamientos que acompañan al poder pueden alterar el funcionamiento del cerebro. Claro. Es decir, te alocas. Sí, y te deformas. Tienes poder y... ¿Qué hemos comentado? Se alocan y se les deforman las expresiones. Sí. Hay unos señores políticos, hay unos políticos muy guapos que de verdad tienen unas expresiones. Había, ya vemos guapos ocurre. Que no somos políticos. ¿Eh? Ya vemos guapos que no somos políticos. Claro, claro. Sí, digo, con todo respeto, ¿verdad? Ya vemos políticos que no somos guapos. También, señora, por favor, en la mesa, muchachos. Bernardo Zun está en Mazatlán. Sí. Fernando. Saludos hasta Mazatlán. Fernando Martínez Plasencia. Ah, también. Sí. A ver, ¿cuándo nos invitan a hacer el programa ya?
a Mazatlán, hay que ir a Mazatlán. Sí. Fernando Martínez está en Minatitlán, es en Coatzacoalcos. En el sur. ¿Sí? Compañeros del sur, con él estudiamos la secundaria, fíjate. Con no, Fernando Martínez, la ciencia ahorita es excelente abogado. Ya había secundaria cuando tú estudiaste. Bueno, yo pasaba por ahí. Excelente columnista. Él tiene una columna que se está publicando también. En, ahí va el otro comercial, en Veracruz en Red. Así también. Es, así hay que leerlo, ¿eh? Sí, leal, bastante leal. Duro, bastante contundente, crítico, muy fuerte, muy sí, crítico. Sí. Él comenta, saludos cordiales a todos. Espero comenten lo de Dante y Yunes para la siguiente elección. Es del norte, es escasa. Pero quien sí pudo crecer fue Dante Delgado. En esa alianza inicial que tenían López Obrador y Dante Delgado, y la presencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco, por ejemplo, en Baja California. En Baja California incluso el Movimiento Ciudadano tiene la mayoría en el Congreso, el Movimiento Ciudadano. Entonces Dante le fue ganando terreno o conquistando el país en alianza primero con Andrés Manuel, pero hay una ruptura, ahora Dante está en este frente y se encuentra en este frente con quien lo metió a la cárcel, sí, con Miguel Ángel Yunes. ¿Qué va a pasar en el 2018? ¿Cómo se van a comportar Dante Delgado? ¿Se van a tomar la foto? ¿Van a estar juntos en la búsqueda? En algún momento lo van a tener que hacer. Yo te voy a recordar algo. Pueden ustedes seguir el programa que ya se subió a la plataforma de YouTube y ustedes van a apreciar una fotografía por ahí en donde en política se dan la mano Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares en algún momento en la historia. Fue en el sexenio de Vicente, ¿sí?, Fox. Entonces, no estaban tan en broncas todavía. No, o sea, es que eso... Es la gran farsa también. Sí, claro. Es una... Así es. La política es la gran farsa. Es que se hace, ¿no? Sí. Te vas con tu peor enemigo a dormir y tienes que dormir. Sí. Y si no duermes, pues también, ¿no? Sí, pero ya, están juntos. Ya, ¿no? Sí, entonces... Pero no le burla a los ciudadanos, porque los ciudadanos sí tenemos memoria. Entonces dicen, ¿no? Sí. ¿Cómo? Un señor, a quien yo le tengo más un gran respeto, y digo con mucho gusto que es mi amigo, como Dante Delgado, se puede aliar, bueno, políticamente así son las cosas, ¿verdad?, con un hombre tan violento, tan distinto a él en muchas cosas, y que además lo metió a la cárcel. Sí, esa es la duda, ¿no? Pues es que hay otros intereses, al final de cuentas, ¿no? Es la presidencia de la República también. Pero, este eje... Políticos o económicos, ¿no? Claro, y el papel de Veracruz en el 2018 va a ser muy importante también. Si el Movimiento Ciudadano, que tiene sus millones de votos a nivel nacional, y si Dante dice, no, pues voy a Veracruz a ver cómo están las cosas, se le va a mover el tapete a Miguel Ángel Yunes, si en la parte nacional son aliados, y aquí va a decir Dante... ¿Crees que haya discrepancia en algún momento? Vamos, esto no son... Desde mi perspectiva no es de dogmas o de creencias, ¿no? La política finalmente son alianzas. Uh-huh. Y si a los dos les conviene, pues se van, ¿no? E incluso si a Enrique Peña Nieto le conviene, puede que el PRI... Tienda la balanza para... Hacia el frente. Entonces ese es un eje ahí bastante, depende del candidato, bastante, ¿no?, especial. Porque además ellos tienen la consigna, entre ellos, que el jefe Diego, sí, Carlitos Salinas de Gortari, el señor presidente actual y el otro que anda por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, pues ellos tienen la consigna de regresar el PRI al poder. Esa es una consigna, pero hay un tema aquí bien importante. La medición electoral que está ocurriendo en este momento, ok, sería una elección de tres tercios, uh-huh, por un lado Morena solo, por el otro lado el Frente y por el otro lado el PRI. Según datos que tenemos por ahí, se supone que el 23 de noviembre se estaría definiendo quién sería el candidato del PRI. Hay dos nombres. Por un lado, Miguel Ángel Osorio Chong todavía, y por el otro lado, Mitt Curibreña, dentro del PRI. Ah, dentro del PRI. Sí, el secretario de Hacienda en ese momento. Gracias. Los que han estado revisando las cosas consideran que si Osorio Chong es el candidato del PRI, significaría que Peña Nieto estaría tendiendo la balanza para apoyar al Frente. Y Mary Curibreña, hay un espacio vacío todavía en el Banco de México. Uh-huh. El secretario de Hacienda se convertiría en el gobernador del Banco de México, y entonces la nomenclatura
la quienes mandan en el país, esta parte hegemónica que hay en el país, mantendrían el control económico, pero la presidencia de la República, es decir, la parte política, estaría controlada por los integrantes de la alianza, siendo Moreno Valle el candidato. Entonces, por ahí se estarían tejiendo más o menos ese escenario. Ese fue el exgobernador de Puebla, sería, en el caso hipotético de que él fuera el candidato de ese gran frente, Peña Nieto se estaría inclinando por ese lado, Osorio Chong sería un candidato a perder, pero manteniendo el voto duro del PRI. Entonces, en ese esquema, Moreno Valle estaría teniendo la posibilidad de ganar, pero el control económico estaría todavía dentro de la nomenclatura que, en los análisis que hemos hecho, sigo sosteniendo que es Carlos Salinas de Gortari el que está detrás, claro, de toda, detrás, de todo este, claro, grupo. Este grupo, ¿no? Y mira, Moreno Valle en Puebla tiene muy buena imagen. Sí. La ciudad la dejó preciosa, el centro la dejó muy bonito, pero además hizo un acuerdo con los capos. Sí. Entonces, había zonas que eran para ellos, para que vivieran, para que todos, nadie los molestaba, ni mucho menos, pero tenían prohibido meterse con los ciudadanos de todos los días. Entonces, fueron como... Y durante su gobierno, pues, vivió maravillosamente bien, creció, hubo muchas cosas interesantes, y ni modo, pues, el señor se le tiene que reconocer que sabía lo que estaba haciendo. Sí, 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 sí. Ahora es la otra parte, ¿no? Ahí es posible... Y en estos tres tercios, la posibilidad de Morena también está en el aire, ¿no? Y el otro aspecto también, que lo hemos revisado, platicado como ciudadanos, y nos damos cuenta, es cómo se están comportando ya los electos de Morena, ya en el ejercicio del poder. Todavía no llegan. Pero me refiero, por ejemplo, en el caso de Veracruz, en el estado de Veracruz ya son... gobierno en el legislativo, ya tienen espacios de poder, responsabilidad pública en el poder legislativo, y esto, ya el ejercicio del poder, desgasta a cualquiera que esté ahí, del partido que sea, y entonces los ciudadanos ya pueden comparar, ¿sabes qué? A ver, el PAN ya no lo queremos, los del PRI ya no los queremos, este ya robó, ta ta ta, ahora voy a votar por Moreno. Que revisen cómo están actuando los de Moreno. Y no precisamente porque sean de Morena, es simplemente por estar ya en el ejercicio del poder, te desgastan. Claro. ¿Sí? No, y se transforman. Y luego no están preparados. Mira, para... se transforman como se transforman todos cuando llegan al poder, pero está ocurriendo un fenómeno con estos señores que son apenas electos, están ya dando instrucciones hacia el interior autoritarias, de sus comunas. Que les urge llegar, que nunca han estado. Y es que lo delicado es que es en los municipios de Veracruz, bueno, se entiende que la gente votó a favor de ellos porque hay una molestia, ¿no? Por los partidos que siempre han estado al frente, ¿no? Pero sí tenemos que votar no con el corazón, no con la víscera, no, sino con la cabeza, porque es lo que hemos comentado en anteriores transmisiones. Tenemos que meditarle también, Miguel, ¿cuántos años son para cada administración? Lo que implica, porque es el movimiento económico, ¿sí? Si tienes hijos, debes de pensar en eso, o sea, ¿a qué te va a llevar que tu gobernante sea de Morena? Sí. ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué te va a llevar que tu gobernante sea de la ultraderecha? Las alternativas que hay, ¿no? Claro, claro. Que todavía algunas están así muy pequeñitas, ¿no? Pero que te puedes llevar sorpresas. Por ejemplo, ¿no? Te puedes llevar sorpresas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí es bien importante esto del desgaste en el ejercicio del poder, lo que comentaba. Pero son hábitos que se traen como personas también. Pueden ser populares, por eso ganaron. La gente desafortunadamente vota con esto. En el momento es por la emoción donde se vota. Son escasos, lo dicen las estadísticas, los que razonan y piensan, meditan y votan por los intereses, por el cerebro. La mayoría vota emocionalmente. Sí. Y así entonces, se manipula además. Así es, los mensajes, el contenido de los mismos discursos, ¿no? Sí. Lo sabemos, ¿no? Te venden la esperanza, te venden el amor, te venden los sentimientos por tus hijos, te venden esa parte. Y entonces, bueno, ahí quedamos. Pero ya quienes fueron electos, por ejemplo, se eligieron el 4 de junio,
y tuvieron 6 meses para capacitarse. Porque ahora viene la responsabilidad en la administración pública. Ya no es la popularidad, ya no es el que estoy contra ti y el discurso vano. Viene ya el ejercicio y la administración pública, el ejercicio de millones de pesos, y sobre ellos está también lo que van a hacer miles de familias, lo que estaríamos haciendo 7 millones de ciudadanos en el caso de... Más el crecimiento de la población en el periodo que les toca a ellos gobernar. Son cuatro años. Sí, 4 años la pirámide crece. Sí, claro. Sí. Entonces en Jalapa, por ejemplo, ¿no? O para arriba o para abajo, ¿no? Sí. Pero generalmente son más los que nacen. Las expectativas en esta capital, las expectativas en Veracruz, por ejemplo, que es el PAN, las expectativas que hay en el Minatitlán, en la Independencia, va entre las canillas, ¿no? En Independencia. Digo, con lo del PAN, dice que Veracruz es el PAN. Sí, ahí el PAN es para comer, ¿no? Pues sí, yo he conocido así para aventarlo así con un café. Está también lo del Buen Fin, ¿no? ¿Qué onda con eso? La de siempre, la de la vida. ¿Quieres ir a drogarse? ¿Ustedes gustan ir a drogarse? Que se ponen con unos tamales. Es el engaño más grande del mundo, ¿verdad? Sí. A los pobres empleados las dejan 24 horas antes a remarcar la mercancía. Sí. Lo que costaba 20 pesos la ponen a que lo etiqueten a 50. Entonces le bajan y se los dan en 30. O sea, ya les pagaron 10 pesos más, ¿no? Sí, de entrada. De entrada. Y la gente, pero lo que a mí me extraña es la gente que va... Se está quejando de los salarios, de hambre, que un kilo de jitomate, si se me vuelve muy mal, pero las señoras me van a entender, un kilo de jitomate está costando 25 pesos. No, ya bajó hoy, ¿eh? Ya está un poquito. Yo fui bajado. Hoy, ¿no, querido? Bueno, por aquí no, es que estos mercados y no son así. Es la capital del estado. Así es. El caso es que la cebolla está carísima. Sí. Una cabeza de ajo cuesta 10 pesos, pero señores, ¿cuándo? Vamos, esto es terrible. Un rollo de hierba, de lo que sea, con 4 hebras, así como cuando veo unos calditos, sí. De lo que sea. Cuestan 10 pesos y te dan 3 varas de pasote o lo que compres, ¿no? Sí, sí, sí. Y las tortillas ahora, yo no sé qué están haciendo, pero me pregunto dónde están los señores estos, ¿cómo se llaman los que vigilan lo que uno se come? La Profeco y... Los inspectores. ¿La del consumidor? Sí. La del consumidor. Sanitaria, ¿no? Eso, porque están vendiendo unas tortillas que yo no sé a cuántos de los que nos escuchan le pasen, pero al día siguiente tienen lama, puntos negros, ya crearon un montón de porquerías y huelen. Pero pésimo. Ya por cierto, lo del arroz también, El arroz. ¿Qué está ocurriendo? Me tocó observar en alguna comunidad de un municipio de aquí de Veracruz, que el pan blanco, el que viene en paquete, lo procesaban, ya se va quedando. Claro, lo distribuyen en las tortillerías, en algunas comunidades. Y mezclan la masa de maíz, se supone, y ahí vierten ese pan. ¿Y dónde está un servicio además de salud que deben estar pendiente de eso? Los ciudadanos comen ustedes en mugrero y bueno, al rato tampoco nos van a atender en los hospitales porque no hay cupo. No, y aparte, entonces, porque desconocen a veces, bueno, aunque tengan toda la tecnología, aunque tengan todo el conocimiento los médicos, oye, hay padecimientos que no sabes ya de dónde te están brotando, de veras. El mugrero que nos están dando a comer. ¿Qué, como dices, qué estamos comiendo? ¿No? Sí, hace una pregunta Irma Hernández. Irma Hernández. A ver, dice, hoy fue la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ¿verdad? Sí. Efectivamente, hoy fue en la tarde. ¿Y si compareció? ¿Sí? ¿Y qué pasó precisamente al mismo tiempo? ¿Por qué tiempo? Como medio malhumoriento, ¿no, el señor? Pues iba de buen humor. ¡Ay, lotería! Estuvo chapoteando con los compañeros. ¿Con los compañeros? Y los fotógrafos. A los que les dijo a los zapatos que no se metieran mejor, ¿no? Que no se metieran en el tema de seguridad, ¿no? En algún minuto no le vamos a robar mucho tiempo. Ya el gobernador habló de todo lo que ustedes querían saber. Le preguntaron todo lo que quisieron, gobernador. Pues no alcanzamos a preguntar, nosotros estábamos hasta atrás. Dice nada más, está viviendo. Un poquito ahí. Pues así, el hermetismo de siempre. Aquí ve al secretario de Seguridad. ¿Por qué no me preguntan sobre los logros que hemos tenido? ¿Por qué siempre lo negativo? Es cuando no se genera la confianza. Platíquenos los logros. Tenemos un montón de logros y solamente me preguntan
de lo... Platíquenos, ¿no? ¿Con cuáles serían? ¿Con cuáles seguimos? Pregúntame sobre eso, yo te suelto un montón. Nos encontramos con el secretario de Seguridad del Estado, señor Tellez María. Exacto, más relevante que ese ninguno. Pero de eso no me preguntan, lamentablemente. ¿Cuáles serían los beneficios que va a obtener la ciudadanía en cuanto a seguridad pública? ¿Qué nos puede comentar? A ver, ¿quién me pregunta primero? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido la ciudadanía? A ver, espera, me estás preguntando otra cosa. Me ¿cuáles preguntando son los logros que ha tenido la policía okay, perfecto. En la zona norte sobre seguridad? Perfecto. La detención de cuando menos 4 bandas de secuestradores, donde se rescataron a 2 víctimas sanos y salvos. La detención aquí en Poza Rica, en el curso de la semana pasada, de toda la estructura, de toda la estructura de la 35Z, desde el jefe de estacas, desde el central, desde el jefe de plaza de aquí de Poza Rica y desde el jefe regional que abarcaba Veracruz, Puebla, Hidalgo y parte del Estado de México. Esos son los logros. Si les parece poco, bueno, pues de eso no se dice nada nunca. Eso no se dice nada nunca y es lo que de veras me da tristeza, que se busque magnificar situaciones que están sucediendo, que son una realidad, pero que las magnifiquen. Les hace más daño a su ciudad ustedes con los comentarios que siendo más cautos. Cuando buscan para una entrevista, casi siempre me buscan para una entrevista en la cual, oiga, ¿y cómo está la violencia? ¿Y cómo está esto? Ahora, ¿quieren saber más logros en el Estado? Tenemos muchísimos y de eso nunca se dice nada. ¿Por qué? Pero eso estuvo muy... Pero es que había 2 eventos al mismo tiempo, ¿no? Turanda por un lado, pues... ¿Para la fiesta? La fiesta en San Andrés, Tlanehuayocan. Mm, sí. Por un lado ahí... Hay un montón de muertos en San Andrés, Tlanehuayocan. El traca-traca, ¿no? Sí. El traca-traca y sí. También quizás estaba contento porque fue en Nogales, ¿no? Donde también parece que había una persona secuestrada, un operativo, la rescataron con vida y bueno... Sí. Finalmente, ese tema de la seguridad está ahí, bueno, pues, eso no es un programa de análisis, ¿no? No. No, pero ¿sabes qué? Sí, hay que mencionarlo, por sí, supuesto. Sí, claro, ¿no? Está sucediendo y este tema de la seguridad. Mira, ¿no? Quizá, el señor Jaime Tellez María también, no lo voy a justificar, porque ese es su trabajo. Se vuelve irascible, o yo no sé si así sea su carácter, pero o es impotencia. A veces por impotencia uno también tiene una expresión de enojo, ¿no? Y quieres parecer como que eres muy sobrado, ¿no? Sí. Pero el tema de la seguridad sí es delicado, y no solo en Veracruz, en el resto del país, ¿no? Que se ha recrudecido en los últimos años en la entidad veracruzana, es cierto, y como ciudadanos, pues también... Lo decía Yunes en su informe, ¿no? Sí, lo reconoce. Sigue, ¿no? La oposición en Veracruz, la criminalidad está... Sigue latente. Y un hecho, por ejemplo, Irma Hernández complementa su comentario, sí. ¿No? Él pregunta, ella pregunta primero, ¿no? Lo que comentaba Julio. Sí. Hoy fue la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, ¿verdad? Y ella también agrega, y mientras él estaba entretenido, asaltaban un banco enfrente, en Plaza Cristal, y lo que comentábamos. ¿Comentábamos? Y aparte, cerca de Jalapa, lo que contamos, la traca-traca, dicen, en Jalapa encontraron 4 muertos en un camión de volteo, ¿no? Era lo mismo que se refirió él. Sí, desde hace rato, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí. La criminalidad está... Fíjate, en su comparecencia, al menos él lo reconoce, ¿no? En una entrevista, y luego, bueno, se queda callado, y lo que tú esperas como reportero es solo la información, no, claro. No más, ¿no? Sí, no muchos detalles. Porque también tu trabajo es informar al auditorio, sí, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que el nuevo sistema procesal, adversatorio, sí. Oral y todo lo demás también restringe algunas cosas, etcétera, etcétera, y en base a eso también se reservan sí. mucha información, o sea, no sabemos quién es Javier N., por ejemplo, ¿no? Javier no sé quién y todo. Pues, y los que faltan. Pero sí que la delincuencia va en aumento día a día. Sí. Por cierto, sí, faltan muchos. Hay muchos que todavía están afuera y dicen que ya vomitaron el famoso vómito negro, ¿no?
Sí. Pero además del señor Tellez María, que puede merecer todos los respetos del mundo, y sí, yo sí, sé, sí, le tengo respeto, pero es una persona, para comenzar, con muchos años encima. Debe tener como los que yo tengo. Uh-huh. Se ve cansado, sí, porque el señor se ve cansado, sí, cargando un peso que es demasiado para él. Sí. Pero ahí cuenta también la voluntad del señor presidente, del gobernador. Él lo invitó y dijo de entrada que él iba a traer al más fregón de la pradera del ejército. Cosa que no sucedió. Bueno, entonces trae a este pobre hombre que estaba, tenía un cargo ahí en Perote. Sí, en Boca del Río también. Y entonces ya se lo trae para acá. Pero el señor se ve pobrecito, y no lo digo de mala leche, debe tener mi edad, vaya, yo también soy una anciana. Pero el señor apenas puede con los pantalones. Se le ve, a ver si me trae cara entre... Si no está sufrido, está enojado. Yo no le conozco una oye, cara. Oye, pero Rogelio Franco, así anda él de Sedalpa. Bueno, pregúntele al señor gobernador del estado por qué su equipo está así. Por algo tiene que pasar, ¿no? Se mimetiza. Claro, ¿sí? Claro, claro. Sí. No, pero el gobernador cuando anda de buenas anda sonriente y en shock. Y cuando no anda de buenas. Anda de malas. Sí. Hay que seguirle, ¿no? Sigue la fiesta. Sí. Ay, Irmita, te estamos esperando, ¿eh? Pero el señor Tellez María ya le había prometido el gobernador que lo iba a dejar ir. Después pero, de él. ¿Pero dónde? Después de que se vaya el gobernador. Sí, de hecho el tema de seguridad, sabemos que el gobernador incluso lo ha declarado, pues lo ha públicamente ha dicho que él personalmente está atendiendo los temas de seguridad, y bueno, lo sabemos todos los domingos, y cuando hay algún asunto extraordinario también, él está encabezando las reuniones del famoso grupo de coordinación Veracruz, y ahí... No, encabeza todas las reuniones, vaya. Él está ahí presente, sí, ¿no? Entonces... Tellez María, digamos que es como el asistente de, así, de, así de es, el tema, ¿no? Y entonces también yo supongo que el señor que ha tenido otros lugares donde se le ha respetado el grado que, sí, que ha tenido, pues ahora estar ahí como el, pues como el muñequito este, ¿no? Este es de claro, papel macho y siquiera está bonito. Sí, sí. A ver, este no. O sea, tiene sus ojitos azules. Tiene sus ojitos lunes. Sí, recordó a Stephen King. Verdes. Sí, Stephen King, eres la única, no, este... amiga, son verdes. ¿Verdes? No, verde tiene el cabello. No, no, no. ¿Verdes son los ojos o no? También, es otro tono de verde, digamos. Verde, eres daltónica, amiga, eres daltónica, tal vez se va con un ojista. Sí, sí, pero me recuerdo, era Eso, ¿verdad? Eso. Excelente novela de Stephen King también. ¿Cuál? Eso. Ah, sí. El, ¿qué? El payaso, el payaso. Del demonio. Ah, sí. Que otro día vamos a platicar de todas las sarta de barbaridades que ahora andan haciendo. Aquí todo el mundo ya nace con un libro en la mano. Que él escribió, él o ella es. Ah, sí. Entonces, ¿ves cada basura que dices, Dios mío, pero qué es esto? Yo no veo que alguien de los que son cultos en el estado hable de una obra que valga la pena. Vale la pena, sí. Hablan de lo que está haciendo la mocosera. Qué bueno, pero ese es un ejercicio que hace la gente joven. Tienen que guiar. No son tortillas, el hacer un libro. La creación no. Están haciendo garnachas y ahí te va la otra, ahí te va la pero otra. Pero como ahora de alguna manera nos tienen que entretener, pues todas son maravillas, ¿verdad? Aunque pongan burro con B chica y cajón con G, y entonces uno dice, pues es eso. Creo que no, amiga. Es importante, sí, luego ojalá puedas invitar, si alguien, tú conoces a muchas personas, sí, ahí que nos pueda hablar exactamente, si es que hay valores ahorita en la literatura veracruzana, no, no, pues, las referencias literarias, sí, que puedan darse en ese momento, ¿no? Porque eso es lo que nos puede salvar también, ¿no? Estamos hablando obviamente de obviamente el arte y la cultura, sí, es una salvación para el ser humano, ¿no? Así es. Pero aquí no se da. Y como el error se comete desde el ámbito nacional. Crearon allá sus monstruos, ¿no? Sí. Octavio Paz, que para mí es tan como cualquier mortal, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Yo no le veo nada maravilloso al pobre hombre. Y el Laberinto de la Soledad, pues eso, invento rococó. Y Piedra de Sol es un poema excelente, pero pues también tiene unos bastante malitos. Sí, no, sí, no, sí, no hay sí, un genio en la creación, ¿no? Ah, pero lo hicieron Dios. El señor se apodera además de un buen espacio y se empieza a rodear de los de pues, alrededor. ¿Sabes? Hay excelentes poetas, hombres y mujeres, sin pena ni sí, gloria pasaron, porque el señor nada más los que dictaminaba. En el caso del teatro, bueno, ahí estaba Emilio Carballido, que ese sí se pudo defender, porque tenía con qué defenderse. Por cierto, en una ocasión Emilio Carballido le tocó calificar incluso el arte de Yolanda Tenorio en una exposición de teatro. Es artista realmente. No se le nota. Que sabe,
Pero sí, él se rodeó de un grupito ahí chiquito, de sus esquirolitos, sí, y entonces nada más se oía la voz de Octavio Paz. Pero hay excelentes poetas, por ahí vamos a leer un día un poeta de los que hay, y además los poetas que no son de este país. Sí. Ya es maravilloso. ¿Alguien se acuerda de, cómo se llama el de Hojas de Hierba? Hojas de Hierba. ¿Norteamericano? Sí, bueno. Whitman, Walt Whitman. Walt Whitman. Y como ese, hay poesía de mujeres. Sí, sí. Sobre todo en las norteamericanas y las inglesas, sí, maravillosas, pero pues no. Que es Rapón. ¿Ya ves por qué lo invitamos? Ay. Sí, y empezamos tú dinos si ya tenemos que parar el pícole para nosotros. Sí, anda, otra hora. Cobran otra hora. No, ya nos vamos a empezar a despedir porque yo los tamales me hacen ojitos. Oye, no me han dejado comérmelos, ¿eh? No, claro, pero son crueles. Sí, ¿verdad? Los traen y no me han dejado probarlos. No, no, oye, a mí no me han invitado tamales. No has comido. No, tampoco. ¿Qué? Oye, qué mala onda, ¿eh? Doña Lina, no, onda. Pues cuestan a 20 los con carne y a 10 los sin carne. Bueno, nos estamos viendo el lunes. Sí, va a haber programa el lunes. Nosotros trabajamos, claro, lunes, miércoles, no somos burócratas. Es fin de semana largo, sí, no somos burócratas, pero no somos burócratas. Pero alguien está pidiendo permiso, ¿eh? ¿Quién? Nuestra productora, tiene fiesta. Bueno, le va a tocar a ella, le va a tocar a ella conducir el programa ahora. No es cierto. Oye, ya condujo en radio, ¿no? Sí. También. ¿Hace cuánto? ¿4 años? Como 4 años, sí. 4 o 5 años. 5 años. Sí. Sí, pero hay que buscar que lo haga porque no, tiene mucho talento. O sea, si uno empieza a cortar su desde tarea, la fiesta le podemos enviar la información y bueno, no le ¿qué te pasa, ciudadano? Oye, la ciudadana anda extraña. Si uno va teniendo gente que nos va oyendo y esto, pues tampoco podemos ir orando porque. Claro, porque es la fiesta de la productora. No. Sí. Ah, no, pues no. Claro. Viene Julio. Le hacen va a estar. Yo grabo ya. Sí, programa va a haber entonces, ¿no? Sí. Y además tiene que seguir la plataforma de YouTube, como les hemos venido comentando, sí. Veracruz en Red, y ahí va usted a encontrar la gran farsa, ¿sí? Que ya ahí van a ir subiendo los programas desde el primero. Les han mandado muchos saludos, ¿eh? De diferentes lados. Muchas gracias. De frente, de perfil, de tres cuartos, Somos una facha, somos una farsota, pero por eso así mucho más. Sí. Por somos congruentes con el nombre. Sí. Ah, y claro, eso nos vamos también, ¿no? Pues sí. Bueno, no se crean, a veces sí les dispara el genio, pero bueno. Sí, pero sobre todo los señores que son los mangonientos. Sí, son los almas del señor. Se nos mata. Pero del señor de los infiernos. Yo creo que me voy a regresar, me voy a seguir mis vacaciones. Adiós. Gracias por seguirnos. Buen fin de semana. Los esperamos el lunes. Estamos. Obviamente aquí va a seguir la feliz fiesta. Puente. Claro, sí, claro. Espero. Pense mucho. Buenas noches, diviértanse mucho. Y salud. Salud. Mira, de ella. Salud. De ella.